Tenemos aquí a Mario. Carrera. Mario, muchísimas gracias por habernos podido asistir el verdadero. Está muy bonito. Estamos viendo la carta. Gracias por recibir a Cine Noticias. Bueno, pues bienvenidos a Alexandra. Y me da mucho gusto que hayan venido aquí al restaurante El Herradero, llamado aquí en Alexandra y Matón, como la casa de las patatas y las arracheras. Exactamente, las patatas, que es un platillo difícil de esta región, sobre todo en Alexandra. Y más adelante, nos vamos a escuchar un poquito más cerca de este platillo, pero coméntanos un poquito acerca de lo que estamos viendo en la tarta, que es uno de los platillos que son típicos de la región. Bueno, el típico y el platillo aquí de la casa son las empapatadas. Tenemos un platillo que se llama la doblada de Zoteca. Es una tortilla aproximadamente de 30 centímetros, lleva asientos de chicharrón, lleva queso de hebra, lleva cecina, y si la quieres especial, lleva también garbanzo, aguacate y salsa de chile. ¿Es para dos personas? Definitivamente sí, este platillo es para dos personas. Así como la empapatada, si es para caballeros, es para 200, si es para damas, es la misma receta. ¿Así? Sí. Don Mario, ¿cómo ves el gusto por la comida, por la tierra, por todo lo que se llama? Bueno, yo en el 2003 agarré un restaurante, estaba en la salida de Jalapa, que se llamaba Vista Rosa. En el 2003, la entrada era ahí, porque tal la gasolinera de Jalapa, que era un mirador. Ahí se veía toda la ciudad de Santo, pues, ahí empecé en el 2003, y ahí empecé a comercializar empapatadas, porque eso ha existido toda la vida con los abuelos, los que antes se llevaban al campo, y a la hora de la comida es cuando la sacaban, ¿sí? Para degustarla, ¿sí? Porque es un platillo que ha existido de siempre. Lo único que yo hice es que la empecé a comercializar, porque nadie la había comercializado. Yo en el 2003 empecé a comercializarla, y ya no más fue como la tenían los abuelos, que eran enchiladas sobre doradas. Yo le metí enchiladas, le metí preparadas, le metí cecina, le metí una torta de huevos, y la gente que quiere un poco más sofisticada, le metemos arracheras, o le metemos también camarones. Bueno, pues vamos entonces a conocer un poquito más acerca de la patada, que nos digas cuál es el proceso. Sí, normalmente la empapatada lleva 12 tortillas. ¿12? 12. Son 20 enchiladas de chile verde. Sí, pues de hecho, mismo lado, una torta de huevo con el chile verde y lleva cecina y longaniza. Esa es la especial. ¿Sí? Ya de ahí, hay gente que nada más le tiene con torta de huevo, hay otra gente que nada más le tiene con longaniza, hay otra gente que nada más le tiene con cecina. Se tiene torta, ya es al gusto del cliente, pero la que más se vende es la especial y combinada. Cuidado y preparado. Ahí hacemos la tercera, allá también. Bueno, pues vamos a conocer un poquito el proceso, cómo se elabora, para que los clientes aquí vengan y visiten aquí a la señoría de Lisandro de la Cruz. Conozcan y le gusten. En el Herradero, que es la casa de las patatas. La casa de las patatas, y con un nombre también conocido como la casa de las patatas. Y todo muy rico, hasta la longaniza, la enchilada, todo. Sí, uno de los fuertes de la gastronomía aquí en Santa es la longaniza. La longaniza es completamente artesanal y el 100% es asado. O sea, tú ya de la carnicería, ya directamente para los dos comer, si no se da lo que iba, si no se da lo que pues ya viene a la casa. Ay, qué rico. Bien amigos, pues como les decíamos, ya nos encontramos aquí en la cocina de Don Mario, que bueno, nos va a explicar un poquito cómo es el proceso para elaborar la empapatada, platillo típico de aquí de la ciudad de Misandra, Veracruz. Don Mario, pues a ver, explíquenos. Bueno, el proceso de la elaboración de la empapatada empieza con las tortillas, las cuales, como tú ves, son tortillas echadas a mano. Qué rico. No son de molino, sino que son de masa natural aquí de la región. Muy y bien. Es como empezamos la elaboración de la empapatada.
que es la base de todo, las tortillas. Dice que son 12 así, tortillas las que llegan. Así esponjadas, mira, como la que están ahorita ahí, bien esponjadas las tortillas, ¿sí? Qué rico. Por lo tanto, van bien cocidas. Bien cociditas. Muy bien. El segundo paso es empezar a asar las carnes. Ahí tenemos la cecina, tenemos la longaniza. Longaniza, sí. Mixteca, desde luego. Longaniza mixteca. A pesar bien. De que ya está asada y ahumada, sí. De todos modos le damos una pasada en el sartén. ¿Sí? Muy bien. Acá tenemos dos sartenes. En una está la salsa verde, el chile guajillo verde, y en la otra están los frijoles. Como ves, tiene que estar hirviendo para que la tortilla salga bien suave. Ah, bien. Ese es el secreto de que salga. Salga, mira, como ves, se le ponen 6 al sartén de frijol. Bien. Y se le pone 6 a la salsa de. A la salsa de huevo. Muy bien. Llevan 6 y 6 en cada sartén, ¿sí? Mientras acá se está asando la cecina, se está asando la longaniza, y ahí ya se está elaborando la torta de huevo. Ah, ¿sí? Muy bien. Ay, qué rico todo. Como ves, acá sigue hirviendo los frijoles, sigue hirviendo la salsa de huevo, ¿sí? Muy bien, muy bien. Y se van volteando para que todas las tortillas queden bien impregnadas de frijoles, ¿sí? Y queden bien suaves. Sí, todas las tortillas son echadas a mano. Ah, qué rico. Ahí está ya la torta de huevo ya volteada. ¿Sí? Esa ya quedó. Y acá mientras se siguen sazonando las enfrijoladas y las enchiladas. ¿Sí? ¿Cómo están, chicas? ¿Cansadas? Sí. Ahora, las hojas siempre se sazonan, ¿sí? Con la finalidad de que sean un poco más suaves y de que la papata suelte su sabor también. ¿Sí le da sabor la papata? Definitivamente. Y si se sazona, entonces da más sabor, suelta más sabor la papata. Es una pasadita nada más, ¿verdad? Por lo que una pasada. Bien. Una vez que ya están las hojas sazonadas, en esta cazuela se acomodan las hojas, ¿sí? Para ahí mismo ya van a ir poniendo las enfrijoladas, las enchiladas, lo que es la torta de huevo, lo que es la cecina, como ahorita van a ver, y la longaniza. Que es un platillo, mira, como comentábamos, bien, bien, como para 3 personas, ¿no, don Mario? Para caballeros, para 2 gentes, y para damas, alcanza bien para 3 gentes. Muy bien. Ay, qué rico se ve. Lleva enchiladas, lleva enfrijoladas. Enchiladas, enfrijoladas, lleva la cecina. Se van combinando. Ah. Sí, enchiladas enfrijoladas, enchiladas enfrijoladas. Sí. Con suficiente salsa para que al lugar a donde vaya lleguen bien jugosos. Eso. Sí. Que no vayan resecas. Ya después de ahí. Sí, se le pone el queso. Bien. Acá ya picaron la cecina. La cecina ya picaron la longaniza. Y ya se le va poniendo allá en la cazuela. Se le va poniendo ya, como ves ahí, la cecina, la longaniza. ¿Y la torta de huevo va hasta arriba? Y la torta de huevo va hasta arriba. Muy bien. Sí. Ahí está, y ahorita ya la va a envolver ella. Y este es el típico lonche que llevaban las personas al campo, ¿no? Sí. Precisamente. Pero anteriormente, como la llevaban ellos, era la tortilla extendida. Ajá. Ponían una tortilla, extendían la otra extendida.
ya no tenemos que doblarlas. Doblada para. Sí. Pero eso es lo que normalmente llevaba. Sí, es lo y que se lleva al campo. Sí. Muy bien. Pues ahí tenemos ya la. Esa es la presentación que le dan al. Sí, ahorita la van a meter una bolsa ya. Muy bien. Sí. Y ese es el proceso de la empapatada. Sí, así es. Y mucha gente viene para acá, para mi centro, y hay quienes vienen exclusivamente para probarla, ¿no? Y de aquí mandamos seguido a Jalapa, a oficinas de gobierno. ¿Ah, sí? Sí, sí, seguido. No, pues sin duda alguna es un platillo digno de presumir y sobre todo de compartirlo con la gente, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada, ¿cuántos se mandaron a Jalapa, Reina? 20, 25. 20 medias empapatadas. Porque eran 20 las gentes en un desayuno con el jefe de finanzas del estado de Veracruz. Entonces ya nos pidieron, entonces yo les sugerí que para que no estuvieran batallando para dividir, que de una vez las hacemos medias empapatadas. Tres enchiladas, tres enfrijoladas, con su respectivo cecina, la longaniza, ¿sí? Y así a cada quien ya se le da su parte proporcional y ya no tiene que estar batallando. Y hay unos que son tres personas las que las elaboran y es en menos de 10 minutos. Sí, aparentemente es rápido, pero la verdad es laborioso, ¿no? Ahorita ya está todo más o menos previo. Bueno, entonces continuamos. O sea, estamos viendo cómo la abren y bueno, pues esta familia va a degustar esta. Y empiezan a repartir entre ellos, se la parten y ya. Es un platillo familiar. Sí. Bien amigos, pues así estuvo nuestro recorrido aquí por Misantla, que vamos a estar viniendo más seguido, don Mario, y sobre todo conocimos un poquito más acerca de la empapatada. Don Mario, pues muchas gracias por habernos recibido y sobre todo por habernos enseñado cómo se elabora este platillo típico de la región, no solamente de Misantla. Sin duda la gastronomía regional es muy buena, la gastronomía del estado de Veracruz, pero la misanteca es una de las mejores. Sí, es especial, ¿no? Como cada región. Allí otro de los platillos típicos de aquí de Misantla es los tamales, que son famosos, los tamales aquí en Misantla. Y los tamales están hechos con la misma hoja con que se hace la empapatada. O sea, aquí para nosotros la hoja se llama papapa. ¿No es con hoja de plátano como en otros lados, como en San Rafael, por ejemplo? No, aquí la hoja de plátano para eso no se utiliza para nada. Aquí utilizamos pura hoja de papata. Si tú ves, por ejemplo, de aquí a Martínez, ahí por Santa Cruz, ves los plantíos de hoja de gente que se dedica exclusivamente a sembrar y a cosechar la hoja de papata. La papata. Porque aquí hay... Mucha la demanda. Hay de mucha la demanda. Aquí hay negocios que se dedican a los tamales y todos los días hacen cantidades de tamales. Entonces, la demanda de la hoja de papata es también bastante grande. Muy bien, don Mario, pues... ¿dónde están ubicados ustedes aquí? ¿El restaurante El Herradero? Sí, el restaurante El Herradero aquí está ubicado en la calle Morelos número 106, A, a unos pasos de los Juegos Infantiles y también a unos pasos del cementerio municipal. Que ya son más de 18 años, nos comentaba ya que está al servicio. 18 años, aquí empecé en el 2003, en el restaurante que anteriormente se llamó El Vista Hermosa. Y de ahí a partir del 2013 estoy ubicado en este lugar, porque en el 2003 cuando se vino una tormenta muy fuerte, el restaurante aquel, como estaba en a la ladera de un cerro, se derrumbó y se acabó y no quedó nada, ¿sí? En el 2013. Entonces digamos este restaurante pues nació de una catástrofe. Ya lo había yo iniciado desde el 2008, lo inicié y aquí lo abrí ya formalmente el 18 de marzo del 2011. Muy bien. O sea que aquí ya tengo 10 años de estar ya ubicados aquí en este negocio y 8 años en el otro, son 18 años. 18 años. Sí. Pues a esos amigos quienes visiten la ciudad de Misantla, la señoría de Misantla, pues pueden venir, la gastronomía es deliciosa y además que hacen unos muebles muy padres. El pan también es muy rico, los vinos y licores que hacen acá también. Hemos probado. Es una gastronomía bastante amplia en cualquier sector, ¿sí? Ya sea de bebidas, de comidas y sobre todo también en el ramo de la mueblería.
Ahí demasiada mordería, igual que taquerías. Sí, eso sí, y ya los hemos probado también. Igual que taquerías. Bien, pues muchas gracias. Igualmente, mucho gusto. Aquí estamos para servirle cuando gusten. Aquí los esperamos con los brazos abiertos. Bien, pues nosotros nos vemos en la próxima entrega de Reportaje de Chino Noticias. Hoy les saludamos desde la señorial Misantla, Veracruz. Gracias.